ustedes, lo va a oír él también, porque él es el que viene. Mira vos, Ale, yo tengo que comprar lentes. No, quiero yo zapatos, quiere zapatos, quiere yo zapatos, quiere yo pantalón, quiere yo para ir en la escuela, vaya. ¿Lo compra? Eso sí, lo compra, vaya. Y yo, quiere yo para arreglar el celular. Vaya. ¿Cuándo le arregla el celular? Si han hecho mierda con él, mejor que no arregle su babosa. Vaya, y me entré yo en la tarde, en mediodía, viene a comer. Porque solamente desayuno que lo dan allá. Vaya, la almuerza, aquí. Ya me vine yo. Mi moca, así lo va a hacer con la mujer. Y si no han dejado piste de la mujer, ¿qué le va a comprar la mujer para su almuerza? ¿Pero por qué? Se no como frijol. No como frijol. Ella no es novia de no, de yo nada no, que ver. No, no, no como es que a mí me señala, a mí. No, es que ella no. Se está usando de ejemplo. No, pero como yo, ejemplo que lo estoy dando con el mío. Ya sabía yo, la misa. La misa es usted. La misa quiere subir por eso no hay que espantar el avispa. Ya por está, eso, miren. Todo hay que tener si cosas. Yo con ya le esa broma no traía en cuenta porque mire, don Sergio. Ya le dijo a don Pablo que mi mamá me estaba entregando con él. De maíz. Vergüenza para el hombre. Vergüenza, lo presto. La carita de Willito conmigo. Yo nunca he prestado maíz, yo donde no hay nada. Por bueno, la voluntad de Dios. Por no, doña Goyita, ya no peleemos, ya. Nos tenemos ay, que... Peleando, dice. A mí no es pelea, porque yo lo dije. Porque Ramir es el que me han hecho ahora. Le ha dado mucha cólera, Ramir. Lo recibe el pisto. Este recibe el pisto y no le quiere dar gasto, mamá. Vaya. Eso es lo malo. Ahora ya no quiere dar gasto. Y no. Bueno, ¿y qué le voy a dar yo con él? Mi monje, yo le voy a vender mi leña y yo le voy a dar hasta son de él, no. El que pide que no coman frijol. Marito, no, mira, oiga, ni hierba. ¿Por qué? Igual a mí, no ¿qué hacemos como ahí? Hierba. Porque ¿no? Parte de Mana Lourdes vaya, dijo yo, que le entregáramos a Ramiro. Yo ¿va? Como con sal. Y si hacemos mejor, no sé qué opina ahí Mana Lourdes. Porque yo creo que, bueno, yo no estoy a favor ni de Ramiro ni de ella, pero yo creo que Ramiro tiene que ser un poquito sabio también, porque si no da gasto, entonces, ¿qué le van a dar de comer? Sí. Y yo creo que, yo creo que, ese que yo lo voy a que tal vez no gran cosa, pero lo que sea algo. Ahora, algo en la quincena. Porque fíjese, quiere leña. Mi modo que yo voy a ir a pedir la leña, regalada, me dan leña. Regalada si tengo los... ¿Y dónde voy a ir a traer yo? Vaya. Y él solo viene a comer. No, no es así. Por mí no es así. No, puede. No, por mí no es así. En que sea un granito que lo da, porque es el agradecimiento, porque lo hice grande yo con ellos. Chiquitillitos se quedaron conmigo a mí. Vaya, yo sufrí con ellos lavando caca y como mi desayunita así como es tesoro. Eso es un gran pecado adelante de Dios. Pero por eso que o sea que la quincena que pasó no le dio pista. No, no quiere dar, no quiere dar. No quiere dar. No ¿cuál? Dijo porque me dijo a mí, es que fíjate, me dijo que el Ramiro, yo mamá me dijo. Yo voy a comprar un pantalón azul de lona, voy a comprar un par de zapatos. Ahí está el listado que la señora de Adepuxay le dio. Pero como yo le digo, ¿cómo vas a hacer ahí un montón revoltijo a Ramiro? Que quiere uno y todavía, que comprar, el piste que lo mandaran allá. Todavía no han venido el pantalón de él. Todavía pantalón no han comprado no venido, allá. Porque ellos le van a comprar el pantalón con todo hecho derecho. Vale, está el pista ya y ya quiere más el que gasta por gusto. Eso sí no es justo. Por eso que yo hablo yo. ¿Mm? Por eso es que hablo yo, porque es por gusto. Pues no, mira, pues voy a hablar con él también para que le ayuden algo. Para que le ayuden algo, porque
Bueno, él no gana una gran cantidad también. Y también han dicho, no me alcanza, me dijo a mí, un poco el que estoy ganando, lo doy con usted. Y tanto que un poco, vaya, entonces allí me voy yo. Tengo razón yo, hermana Amarillita. Y cuando lo buscas mujer, le dije yo con él, así la vas a decir con la mujer. Se ríe, va. Se va la mujer, le dije yo, igual como que está haciendo tu hermana, le dije yo, con el hombre, le dije yo, cachando el pis de la mujer. Y no la vas a decir, ay mamá, la mujer que está con otro hombre, mamá. No me vas a decir a mí, le dije. Porque vos, le dije yo, no pensás, le dije yo con él. Como es cierto. Es cierto. Pero no tenga pena, vamos a platicar un rato con él ahí. Ese es el que le diga yo. Y dependiendo ahí, sí, tío. Vamos a aconsejar ahí algo para que le eche la mano, que sea con algo. Porque sí es cierto. Si no, ¿de dónde va a comer, va? Sí. Pero mire. Ahí le traemos un regalo para usted. No, ah, para Anabela. Anabela, rápido. ¿Sabes nada, Anabela? Ay, un chico. ¿Cómo está, un chico? Pues el lunes, martes, miércoles. Hoy que ando tomando. Otra vez. Lo que otra me vez. Dice, sí, me contaron que hoy ya tiene mujer. Ni y por eso ando tomando. Y si ya con mujer. Ay, no con puede. Mujer, yo más le quisiera más hecho trabajo. Voy a lavar mi ropa, voy a lavar ropa de alguien. No, así, así entre nos. Ya se acompañó. Ya supo ahí. Bueno, la Mara todo cuenta aquí, perra. Pero lo bueno que cuenta no es el derecho. No, pero sí, eso no es malo, así consigue su mujer. Yo tenía mi esposa, no hubiera así. Es mentira, ¿no? Mentira. Me da cuenta cómo me mienten en cosas, amigo. Sí, le cuenta a un Pablo que un chico día. No le voy a decir tiempo, una su hermana me dijo. Un su hermano, ¿no? Una su hermana me dijo. Ay, el chico día a día está chupando. Ella me ha piso, digo yo. Tranquilo, pero ya no chupe, ¿qué puede? Tanto consejo y. Sí, pero es que me quiero morir un Pablo. ¿Por qué? Mi nene no llora para que me agarre que no va a estudiar. Y ya está, ¿me entiendes? El José. ¿Sí? No quiere ir a estudiar. Llora, no, papá. No me gusta el pisto, me dice nomás. Le gusta vender, sí hace piso vendiendo también, hacemos piso como muy bien, pero en esa cosa que quiero hablar con mi hermana. Quiero hablar que la aconseje. No quiere un Pablo, no quiere. Y él me dice, no, man. Yo miro que sé cómo hace piso. Yo menos 800 días. Y él me dice, pero ¿qué me sirve venderlo? Compro toda la comida, una semana. Usted me dijo, es mentiroso, Pablito, yo barrí bien limpio, la lámina de barrer. Día lunes llego a grabar con usted, me dijo. Me lo lió porque yo no salí y tenía plátano. Yo le dije a usted allá, cuando dije que yo no puedo hacer posba. Puedo, le dije, pero bajar tubo no. Ahorita ya tiene a Don Yes, el papá de... ¿Cómo se llama el señor? Sergio. El papá de Don Sergio. Mira, papá, porque yo conozco a la persona aquí, por eso. En vez de dicen, chicos, yo tengo años, tengo 30 años de vivir aquí. No, mire, pon chico, yo le voy a ser sincero. Ajá. Porque es que no le di la hecha al pozo. No, pero no puedo bajar tubo. Dicen las personas que no es buena idea porque últimamente a usted lo ven tomado. Cada vez que yo lo grabo, tomado. Y me dicen, imagínese que va a empezar el pozo y se va a poner a tomar y se va a ahogar adentro del hoyo. Entonces las personas dijeron que mejor no. No seas mentiroso, don Pablo. No, aquí no estoy mintiendo. A mí me gusta hablar sincero. No me gusta sincero. Porque, ¿y sabe qué no le gusta a usted? Soy sincero, don Pablo. Si hay personas que no me conocen a mí. Porque digo que un chico, abrir hoyo puede, pero bajar tubos no puede. Don Pablo, pa, ¿quién? Esa es una. ¿Quién no me conoce a mí para abajo? Esa es una. Y la otra, pero después terminó. En la otra de hierro, porque él toma y a él le vale todo. Usted mismo. Dicen, va, pero yo se lo oigo. Conmigo no hay pena, man. Yo vendo, hago mi platanina, todo. Le vendo un poco, me da un Pablito. Un Pablito dijo que el día lunes no voy a salir hasta la vez las mesas, limpiar, que van a hacer comida. No llegó. Pero está bueno, yo no sé por qué no llegó. El día martes lo esperé, día mes. Hoy día jueves, no tomé. Yo digo, me dijeron, y me invitan a quedar. Es que mire, pues, es por lo mismo. Yo, usted y don Chico, ¿no lo han visto?
tomando. Entonces, ¿cómo voy a llegar a su casa si está chupando? Y en eso hermana, me dijeron que estaba tomando con una mujer que al parecer es su mujer ya. Entonces, ¿cómo voy a llegar a su casa yo si no voy a llegar tomado? Ante Dios. No tengo mujer, yo solo. Esa es la gente que me quiere, va. Porque si me ponen en mal, ¿no es cierto? Esa es la gente que me quiere, va. Ante Dios no tengo mujer, vivo con mis hijos. O mi bueno, nena. Bueno, ahí es cosa que a mí no me interesa. Sí, igual va. A mí va, pero tomo. Pero lo que sí me interesa es que usted ya no tome, porque como está tomando día a día, no puedo llegar a su casa. Mire, ahorita. No, pero medio día lunes yo limpié todo, hasta la ve y digo, bueno, un Pablito, limpiamos, aquí hasta compuse todo. Ah, me llevan a llorar, ¿sí? Pablito está riendo de mí, mi merecido lo tengo yo, le dije, porque me mira a bolo, le dije. Ahí está. Así le dije yo. Es la verdad. En mi mente, en mi mente. No, y es la verdad, no mintió su mente, porque como, mira ahorita, tomado. No, pero allá, tomado. Mire, no, mira, Pablito, tomado y soy trabajado. Me dieron contrato. Nunca me enojo. Usted, cuando usted quiere llegar, yo lo recibo con la puerta. No, pero yo lo que no quiero es que usted esté tomando, un chico. Hombre, ya las personas le dijeron, don chico, si usted no se cuida, se le va a caer cirrosis, se va a morir. Es un consejo sabio. Sí, don Pablito, pero... Y si usted algún día se enoja conmigo... Yo me enojo, Pablito, pero no es porque le diga... Mire, don chico, si no te... Chupe, de esta manera nos vamos a morir de él. Ese es un mal consejo. Yo digo, no, don chico, por favor. Yo solo le pregunto una pregunta, Pablito. Yo me apego al respeto.